pendiente de el operador estrella de las mafias colombo-venezolanas, ese operador que se instaló en Miraflores desde el año 2011. Hay una imagen en la que aparecían Juan Manuel Santos, su canciller de entonces, Ángela Holguín, y Chávez. Fueron los primeros contratos que recibió Alesa esta vez para suministrar material para la construcción de unas viviendas. Y después comenzó su carrera rutilante como operador financiero de Maduro. Es el que tiene las relaciones con Irán. Es prácticamente un consentido en Teherán, donde se dice que tiene también residencia. Luego fue el que manejó las relaciones con Turquía para el puente aéreo que había del oro que se sacaba del arco minero. Ese oro era escoltado por patrullas de la Fuerza Armada Nacional hasta el aeropuerto de Maiquetía. Allí lo colocaban en contenedores, en aviones, de ese puente aéreo entre Turquía, Maiquetía, Turquía, Venezuela. Era el oro que después Turquía triangulaba hacia algunos países árabes, hacia el Medio Oriente. Por eso también Al-Saad es el operador financiero con Irán. Y para tratar de ocultar las fortunas, el dinero, la masa monetaria, abrieron una operación en Hong Kong y luego triangulaban parte de ese dinero hacia México, donde otro ciudadano de origen colombiano, Álvaro Pulido, era el que hacía las compras de la comida, muchas veces descompuesta, comida que se adquiría con sobrefacturaciones, con sobreprecio. Y usted puede imaginarse, mi querido amigo, alguien que sea capaz de robarle el tetero al niño Jesús, porque hacer negocio con la comida de un pueblo que se está muriendo de hambre, eso equivale a alguien que sea capaz de robarle el tetero al niño Jesús. Bueno, ¿cuántos amigos y cómplices tenía Al-Saad en ese gobierno maldito de Venezuela y en ese cartel de los soles que se está aprovechando de la cocaína colombiana para enriquecerse fabulosamente y del petróleo venezolano que arruinaron estos sinvergüenzas? ¿Cuánta gente hay comprometida en esa, don Antonio? ¿A cuánta gente se va a salpicar con las declaraciones de Saab? Por eso le digo, de hecho, esta anécdota, ¿no? Cuando fue detenido Al-Saad en Cabo Verde, a mí se me ocurrió colocar un Twitter que fue denunciado precisamente. La empresa Twitter me mandó un mensaje, pero descartaron la denuncia porque yo había dicho en ese Twitter que algo podía ocurrir con Al-Saad, que lo liberaran, que lo secuestraran o que lo desaparecieran. Y dice que el propio Saab ahora tiene temor de que lo puedan asesinar y pidió una protección especial, porque aquí hay mucha gente embarrada, comenzando por la pareja Maduro Flores en Venezuela. Así como se metió en negocios, por ejemplo, con Australia, Al-Saad fue denunciado por contrabando en Australia, eso dio origen a un daime en Estados Unidos, eso yo también derivó en una orden internacional con circular roja en la oficina de Interpol, porque Al-Saad se ha metido en muchas cosas, por ejemplo, con la empresa Trenaco, de PDVSA, allí también arrastra a muchos directivos de PDVSA, y su socio Álvaro Pulido Vargas, en el año 2015, fue beneficiado de un contrato de más de 4,000 millones de dólares, todo eso para el suministro de alimentos, comercialización de oro venezolano y oro del Banco Central y del arco minero. Allí es que lo lleva, como le decía, hacer la operación en Hong Kong, pero también tiene operaciones en Rusia, tiene operaciones en Antigua de Barbudos, en Panamá, en Irán, en Turquía, en los Emiratos Árabes. Y fíjense que siempre escogen lo que se llama en el mundo financiero, bancario, jurisdicciones muy opacas, jurisdicciones que le permiten manejar entre tinieblas ese tipo de operaciones encubiertas. Muchas son empresas de papel, como las que tienen, por ejemplo, se dice que tienen con Rusia y con países de Europa del Este. Usan personajes interpuestos. Eso es con la idea de evitar el rastreo, cosa que no pudieron conseguir porque las pesquisas dieron con todas esas operaciones. Y estas operaciones a las que me refiero son oro, incluso a cambio de efectivo. Por eso usaban esos aviones privados. Y no eran aviones privados, un jet para 8 puestos, 9 puestos. Eran aviones privados de gran dimensión, porque en esos aviones
se traían el dinero en efectivo que no podían hacer circular desde Hong Kong. ¿Qué gente está embarrada? Como usted pregunta, bueno, por ejemplo, el hijo de Cilia Flores, Carlos Malpica Flores, era presidente de la Fundación Pro Patria 2000 y se le entregó, por ejemplo, un contrato a Zay, Álvaro Pulido, por 60 millones de dólares para construir gimnasios verticales, un plan supuestamente para luchar contra la deserción escolar, contra el avance de la inseguridad en Venezuela. Otro operador al que está vinculado este señor Alexa es Tarek Leixami. Tarek Leixami dice que fue el que gestionó la residencia de Alexa en Teherán y es uno de los más preocupados con lo que pueda decir más adelante Alexa en el caso de que se concrete su extradición hacia los Estados Unidos. Aquí está metido no solo el tema del oro, no solo el tema de el narcotráfico, sino la legitimación de capitales y el dinero que tiene encaretado Alexa, porque él se convirtió pues en el protector de esas fortunas malavidas de más de un personaje colombiano y venezolano. Don Antonio Ledesma, que fue exalcalde mayor de Caracas y gran amigo de la Hora de la Verdad, para mí hay un tema fundamental que usted trata, pero tangencialmente tratémoslo a fondo. Porque muy grave todas las denuncias que puede hacer Alex Saab sobre la manera como se robaron a Venezuela, que es el más grande robo de la historia, porque aquí pues seguimos viendo películas viejas sobre el robo del tren que iba cargado de oro y sobre el robo de no sé quién y el asalto al banco tal y cual. Nada, pamplinas, robo, el robo a un país entero. Es la única vez en la historia que se han robado un país entero a Venezuela. Pero la pregunta que yo le quiero hacer y que me parece que es lo que tiene preocupada realmente a la gente con Alex Saab es ¿dónde está el dinero? El dinero no es evanescente, el dinero no se difumina, no se desaparece, deja huellas y queda en alguna parte. ¿Será que Alex Saab sabe dónde están esas gigantescas fortunas que hicieron los venezolanos que se robaron a Venezuela? Sin duda alguna, y se lo voy a decir con esta comparación. Recuerde que Pablo Escobar, por ejemplo, y los hermanos del cartel de Cali, los Rodríguez, Orihuela, manejaban las llamadas caletas, y cuando hacían una caleta, lo que uno ve en las novelas y lo que ha leído en El Patrón del Mal, entre otros, en los libros que editó el sicario Popeye, es que una vez que construían las caletas, ejecutaban en los que habían servido de ingenieros o de albañiles o de operadores de la construcción para hacer las caletas. En este caso estamos hablando de caletas, la más importante en Hong Kong, es la información que se maneja, y por supuesto de estos paraísos que tienen una característica de opacidad. Él es el que tiene, como se dice en el argot coloquial, el que corta el bacalao es Alexa. Por eso la preocupación es de doble filo, la preocupación porque el hombre se vaya con la cabulla en la pata, como se dice también popularmente, se desaparezca con el dinero o que cante al mismo tiempo y ponga en una lista los nombres de sus representados, a quienes representaba en Rusia, a quienes representaba en Teherán, a quienes representaba en Turquía, quienes eran los que recibían una tajada en México, quienes recibían una tajada en Colombia, quienes son los que representan a Alexa en Colombia, y ya se sabe que él representa en Colombia fundamentalmente a Maduro, a Tarek, a Leixami, entre otros. Pero eso es lo que está en discusión en este momento. La fortuna, para que tenga una idea, lo que se dice que lo que tiene líquido Alexa representa 20 veces las reservas internacionales de Cabo Verde. ¿Cómo le parece? Claro. Y ahí está el corazón del tema, en que Alex Saab sabe dónde está la plata y dónde están las inmensas fortunas y dónde están los bienes gigantescos a los que se hicieron Maduro con su esposa y todos los bandidos del cartel de los soles y todos los que se robaron a Venezuela y los que se robaron a PDVSA. ¿Dónde está el dinero? El dinero queda en alguna parte. Claro que se lo pudieron gastar en juergas y en borracheras y en lo que quiera, pero es que es demasiada cantidad. Es que se robaron un país entero y ese dinero está en alguna parte y Alex Saab lo sabe.
y por eso están en conmoción, y por eso mandan aviones a rescatarlo, y por eso se dicen que están contratando mercenarios. A ver qué accidente le promueven a Alex Saab simplemente para que no cuente, para que no diga la verdad. Don Antonio, ¿y en qué va este tema? Porque nos tiene en ascuas. Mientras no veamos a Alex Saab en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, no vamos a quedar tranquilos. Usted sabe en qué está. Hay que evitar que el destino de Saab no sea el de Willie McLean. Recuerde que hubo allí una operación política que evitó que Willie McLean fuera hacia los Estados Unidos. Willie McLean está metido en muchas operaciones de narcotráfico que desvelan que el tema del régimen de Venezuela y su relación con el narcotráfico es de vieja data. Una de las grandes operaciones de Willie McLean fue que hizo despegar un avión de la rampa presidencial, de la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con más de 4.500 kilos de cocaína. Para que usted tenga una idea de cómo está metido, cómo se convirtió a Venezuela en un narcoestado. Pues bien, se movió Chávez y no sé qué artilugio puso en marcha para que el presidente de entonces, el presidente Santos, en vez de enviar a Willie McLean a Estados Unidos, lo envió a Caracas. Hay que evitar, uno, que a Saab lo eliminen. Esa es una preocupación que tengo, que vaya a ocurrir un desenlace producto de un homicidio, un atentado, etcétera. Por eso me contenta o me tranquiliza que se hayan tomado medidas de seguridad por la información que manejo de lo que está ocurriendo en Cabo Verde. En segundo lugar, esto es un proceso, porque allí funciona el Estado de Derecho. Puede ser un país chiquito, pero funciona. Hay un Estado, tiene sus normas, pero todo indica que esto debe tener como desenlace la extradición. Ya se han descartado algunos intentos de recursos jurídicos basados en el concepto de la Habeas Corpus, y ahora el argumento de la familia, que Alex ha bajado de peso, que Alex está sufriendo una serie de penurias. Hay que recordarle las penurias que han pasado los casi 400.000 niños que padecen de desnutrición en Venezuela. Y a esos niños, muchos ya que han muerto, otros tienen ya una sentencia. Si Dios les ha dado la vida, su destino será un desarrollo atrofiado. A esos niños, precisamente, les negaban el pan de la boca porque habían unos vagabundos haciendo negocios nada más y nada menos con la comida de un pueblo que se está muriendo de hambre. Qué horror, y Alex Saab es el hombre clave, y usted estaba preguntando por este otro bandido venezolano, pues protegido por el mismo que está tratando de proteger a Alex Saab y que está aterrado con que Alex Saab cuenta, se llama Juan Manuel Santos. Ese es el socio de Alex Saab, como fue el socio del que mandó a Venezuela en lugar de mandárselo a los Estados Unidos. El año pasado yo le di unas declaraciones a usted, y hablaba de, denuncié lo que veníamos de hacer en México, porque en mayo del 2018 fuimos un grupo a México, en esto ha tenido mucha diligencia el diputado Paparoni, el diputado William Dávila, Carlos Vecchio, en aquel momento, entre otros, llevaron documentación a México haciendo denuncias sobre las operaciones fraudulentas de Alex Saab. Y yo mencioné la relación de Alex Saab con la senadora Piedad Córdoba, y luego de esa declaración, que creo que le di a usted, ella me amenazó con un juicio. Estoy todavía esperando el juicio con el que me amenazó Piedad Córdoba, por haber dicho lo que ahora todo el mundo está confirmado que era cierto, de las operaciones irregulares de Alex Saab y de Álvaro Pulido. No, pues eso está claro, y por eso en la suerte de Alex Saab está la suerte de la verdad, que es el elemento más precioso que tenemos para defendernos de lo que pasó y para defendernos y para sentar las bases del futuro. Es que imagínese usted que se encontrara la fortuna escondida de Venezuela. Ahí tiene Venezuela el primer contado para su recuperación. No será suficiente porque el daño que hicieron estos sinvergüenzas es un daño irreparable a corto plazo. Pero por algo se comienza.
por los muchos centenares de millones de dólares que Alex Saab sabe dónde tienen escondidos los que se robaron a Venezuela con el apoyo de los narcotraficantes colombianos y de otros bandidos, los que se robaron a PDVSA, los que pues es que no se lo olvide. Además, ¿sí? La información que manejan grupos de inteligencia es que, por ejemplo, Alex Saab no fue detenido en Cabo Verde porque lo agarraron de imprevisto porque iba a echarle gasolina al avión. No. La información que se maneja es que él fue a hacer una diligencia mandado por sus representados para tratar de liberar unos buques que eran cuatro barcos con banderas de Liberia que estaban camuflados en Grecia y que estaban detenidos, dos de esos buques estaban detenidos en Cabo Verde. Pero además, el tema de Alesa es que dicen que también manejaba, era un intermediario financiero para las operaciones terroristas de Hezbollah. Eso es algo sumamente, sumamente delicado. Ese es un tema que también va a dar mucho que hablar. Bueno, pues esto nos dará mucho que hablar y por eso podemos seguir contando con usted lo que deseamos, para que usted le cuente a los colombianos y le cuente a los venezolanos, porque esto se replica por miles de veces en Venezuela. Cada vez que usted habla, esas cosas que usted dice en la hora de la verdad salen a Venezuela para ilustrar a la gente sobre lo que está pasando allá. Inútilmente, porque esa pobre gente tiene la bota en el cuello, tiene el fusil en la espalda. Esa es una pobre gente esclava de un régimen corrupto que se robó a Venezuela entero. Y esa es la preocupación que tienen con Alex Saab. Bueno, don Antonio Ledesma, como siempre, muy agradecidos por su presencia en la Hora de la Verdad. Un abrazo muy estrecho y seguimos en contacto, pendientes minuto a minuto de esta novela que puede desembocar en que se sepa parte sustancial de la verdad de cómo se robaron al país más rico de América a Venezuela. Muchas gracias, Antonio. Así es, amigo mío. Muchas gracias. Una novela de terror que produce escalofríos, sabiendo que en Venezuela el 90% de la población está en condiciones de pobreza, que la gente lo que gana mensualmente de salario es equivalente a $2 al mes, mientras que la canasta alimentaria está costando ya casi $300. Y la gente lo que gana mensualmente, repito, son $2. Muchas gracias por la entrevista. Un gran abrazo. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y jefe de la rebelión de la Venezuela buena, de la Venezuela que quiere vivir decentemente en una democracia, en libertad, sin que se la roben.